Hola, hoy voy a interrumpir mi descanso para hacer un especial de rareza jugable, dedicado a la Nintendo 3DS. El estreno de una nueva generación en el mundo de los videojuegos portátiles, y posiblemente de los videojuegos en general. Como podéis ver, la consola ya es mía, pero me es imposible filmar las tres dimensiones. Pero no os preocupéis, yo os explicaré cómo son exactamente. Estas son las imágenes del E3 del año pasado. Como podéis ver, el 3D de Nintendo 3DS es un 3D como algunos juegos del iPad, es decir, 3D con profundidad. Y es en las dos pantallas. Pero debo de deciros que es publicidad engañosa. El 3D de Nintendo 3DS es el 3D de toda la vida, donde las cosas salen de la pantalla. Pero eso sí, sin la necesidad de gafas. ¿Cómo es posible eso? Pues veréis, los ojos no miran rectamente. Poner el brazo así y guiñar un ojo, luego guiñar el otro, y veréis que da la sensación de que se mueve. Se debe porque cada ojo mira el lado contrario, el lado contrario de su posición. El izquierdo ve la derecha y viceversa. Pues eso consiste el 3D sin gafas, engañar a la vista. Eso sí, si estás tuerto no puedes disfrutar de las 3D. Y eso que la consola cuesta un ojo de la cara. Las funciones de la consola son las siguientes. El Wireless. Con ella podrás transferir información, cada vez que te encuentres otra 3DS, claro. La conexión a internet. Con ella podrás navegar, chatear o descargar nuevas funciones y juegos. La realidad aumentada, el mundo real a través de las tres dimensiones. La cámara 3D. Podrás echarle fotos a tu novia si tiene buen cuerpo. Y poder crear tu propio mí bajo tu propia cara. El podómetro. Ahora hacer ejercicio ya no lo tienes que hacer gratis. Ahora conseguirás puntos cada vez que camines. Luego están las típicas funciones de una DS normal, como por ejemplo, la grabadora de sonidos. Hola, soy Peter McAllister padre. Quiero una habitación con una cama súper grande, televisión y unas esas neveritas que se abren con una llave. Y no olvidemos el videojuego de la atrapacaras. La máquina incorpora una tarjeta SD y una base cargadora para ponerla cada vez que no usemos la consola y esté siempre activa, ya que la batería no suele durar mucho. Pero tranquis, dentro de poco se podrá tunear. Ya sabéis, con esas baterías especiales que venden en las tiendas de videojuegos. O esas que ofrecen por internet. Y ahora, vamos a hablar de los juegos que he probado. Pilot Wings Resort. Un simulador de vuelo para jugar con tus Mii. Este título sirve para demostrar la eficacia de la 3DS. Aunque sinceramente, hubiera sido mejor que fuera como el de Nintendo 64, con varias islas, varios repartos, varios vehículos, solamente hay tres. Nintendot Plus Cat, el mejor simulador de cuidar perros, una de las pocas sagas de videojuegos en alcanzar la puntuación máxima de la revista Famitsu. Una puntuación que solo la pudieron alcanzar grandes juegos como el Ocarina of Time. Super Street Fighter 4. Tiene todos los luchadores de Street Fighter de toda la vida. Y con los movimientos originales. Aunque los controles son un poco incómodos. Y los ataques de larga duración no duran tanto como antes. Como el Impact Trueno de Blanca o la patada de Churri Norris. Y cuando llevas la consola de paseo, pueden encontrarse con otro Street Fighter.
y así pelearse porque sí. LEGO Star Wars 3, Las Guerras Clon. El mecanismo es como todos los juegos de LEGO Star Wars, y con la posibilidad de intercambiar las partes del cuerpo. La 3DS tendrá muchos más grandes juegos, como el famoso Ocarina of Time en 3D. Pero tendremos que esperar un poquito más. No olvidemos las movidas que hubo en Japón últimamente. Por eso, desde Rareza Jugable, le deseamos a Nintendo todo nuestro ánimo. Y lo mismo con otras empresas de videojuegos, editoriales de manga, empresas de anime, fábricas de comida japonesa, a toda Japón en general. Porque, sin el país del sol naciente, el mundo es todo una mierda.